Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo esta hermosa blusa sisada, porque realmente no va a tener mangas, pero con una gama de colores, bueno, multicolores, pero realmente la vamos a hacer, la parte de arriba la vamos a hacer con varios poquitos de hilo que tenemos resguardado por ahí. Entonces, con eso vamos a iniciar esta blusa. Y luego vamos a trabajar con la parte de abajo. Para ello les voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a necesitar son una aguja para perder las hebras, una tijera. Vamos a trabajar con el gancho número 0 y con otro gancho del número 4. Este nos va a servir para perder algunas hebras también, que sea más rápido y fácil y podamos cortarlas cuando hagamos los cuadros. Los materiales que vamos a utilizar prácticamente son puros, ahora sí que pocos de hilos que tenemos por ahí, de hilo cristal y uno que otro de otra marca, pero que tiene el mismo grosor que el que estamos usando. En este caso yo estoy usando este color beige, color blanco, un color rojo vino, un verde, este color igual, está muy bonito, pero no sé cómo decirles, y este color cristal en azul, que es el que más vamos a utilizar. Realmente con este azul vamos a hacer la parte de la espalda y todo el cuerpo de la blusa. Y con este vamos a utilizar 150 gramos. Bien. Aquí les hice más o menos el bosquejo de cómo vamos a realizar nuestros cuadros, cómo nos van a quedar. En total van a ser 193 cuadros y a la mitad serían 8 solamente. Son estos de las partes de la sisa y el cuello. La espalda es la que va a tener solamente uno aquí en la sisa, porque el de adelante va a compartir con el de atrás. Bien, aproximadamente aquí adelante vamos a utilizar 96 cuadros y en la parte de atrás vamos a utilizar 97, lo cual nos hace un total de 193 cuadros que vamos a realizar para hacer la parte de arriba. Ahora sí, vamos a tejer. Los cuadros que vamos a necesitar prácticamente son solamente después del círculo que vamos a hacer, es solamente una vuelta y con eso vamos a ir pegando todos los pedacitos. Bien, aquí el color blanco casi no se ve muy bien, pero los otros colores, pues sí. Así que ahorita con el que voy a trabajar es con este color que la verdad me encanta. Este color lo vamos a usar ahorita para ir realizando, ahora sí que la muestra para que ustedes vean. Y vamos a ir pegando y realizando aquel cuadro medio que también vamos a necesitar aquí en la sisa y en el cuello. Para empezar vamos a realizar primero nuestro nudo. Bien, sacamos
Ya lo tenemos ahí. Ahora sí, de manera vamos a empezar realizando cuatro cadenetas. Después de las cuatro cadenetas, vamos a unir los dos extremos con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con tres cadenetas. Luego vamos a hacer ahí mismo dentro de este círculo que nosotros ya hicimos, vamos a realizar tres varetas más para tener un total de cuatro varetas, y junto con la fila de tres cadenetas vamos a tener un total de cinco varetas. Tenemos ya cinco. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenetas y nuevamente ahí dentro del círculo vamos a hacer otras 5 varetas. La verdad es muy fácil realizar estos cuadros. Después de realizar las 5 varetas, vamos a realizar nuevamente otras tres cadenetas. Posteriormente, ahí mismo realizamos otra vez 5 varetas. Estos cuadros van a ser de 5 varetas y en las esquinas vamos a tener tres cadenetas. Aquí ya tenemos otros 5, nuevamente 1, 2 y 3. Y vamos a realizar el último grupo de 5 varetas ahí mismo. Este más que nada va a ser el cuadro que vamos a estar realizando con todos los colores que nosotros ya elegimos. Recuerden que ustedes pueden elegir sus propios colores. Con todos esos hilos que tenemos a veces ahí guardados, podemos nosotros hacer también nuestra gama de colores que podemos utilizar. Otra vez tres cadenetas y unimos aquí en el extremo con un punto deslizado. Posteriormente, puedo cortar. A mí me gusta que terminando de realizarlo, de hacer el cuadro, tomamos la otra aguja y de una vez perdemos el hilo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a ir metiendo aquí en la parte de atrás este mismo hilo. Lo vamos a ir perdiendo. A mí me gusta hacerlo con cada uno, porque si no, después se nos va a ir juntando todas las hebras y va a ser un poquito más tardado después para estarlas perdiendo uno por uno. En cambio, así pues ya perdemos la hebra y podemos cortar. Cortamos aquí y ya tenemos prácticamente nuestro cuadro. Bien, este es el cuadrado que vamos a estar trabajando con todos estos colores que tenemos aquí. Recuerden que nosotros podemos hacer el patrón de colores que nosotros querramos, con las gamas de colores que tengan ahí y con los retazos de hilos que tengamos. En este caso yo estoy utilizando estos hilos y la verdad a mí me gustó cómo va quedando. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a ir pegando y cómo vamos a realizar la mitad para lo que va a ser la mitad de este cuadrado para pegarlo aquí en lo que son el cuello y la sisa. Bien, aquí ya tenemos adelantado un triángulo, aquí la mitad de un cuadrado, y ahorita les voy a enseñar cómo pegarlo aquí en esta parte, sobre todo que ahorita ese seguiría aquí en el blanco, después del blanco. Lo que vamos a hacer es introducir la aguja aquí, hacemos un punto deslizado, realizamos una cadeneta, nos vamos nuevamente a nuestro cuadro y dentro vamos a realizar las 5 varetas.
varetas que nos faltan para unir. Después de que ya tenemos las 5 varetas, ahora lo que vamos a hacer con una cadeneta, vamos a unir aquí en esta parte, igual del otro cuadro que tenemos atrás, con un punto deslizado. Nuevamente hago una cadeneta, giro mi tejido y ahora dentro voy a hacer otras 5 varetas. Cuatro y cinco varetas. Después de las 5 varetas vamos a realizar 3 cadenetas y las vamos a unir aquí en el otro extremo. Lo haremos con un punto deslizado. Después de esto ya nosotros podemos cortar la hebra. Recuerden que es importante perderla. Ya podemos perderla ahí. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la mitad, aquí, la mitad del cuadrado para que pueda quedar en la parte de la sisa o el cuello. Ahora aquí les voy a enseñar cómo realizar la mitad de un cuadrado para pegarla aquí en lo que va, puede ser lo que sea la sisa o el cuello. Pero como el blanco no se puede ver muy bien, lo voy a hacer en este lado. ¿Sí? En este ladito lo voy a pegar para que ustedes puedan verlo y apreciarlo mejor. Bien, para hacer esa mitad o el triángulo, vamos a hacer primero que nada nuestro nudo. Después de nuestro nudo vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenetas. Unimos los extremos y ahora vamos a realizar 3 cadenetas. Con estas 3 cadenetas vamos a pegarlas. Les digo, lo voy a hacer de este lado para que ustedes puedan ver aquí la mejor, porque con el color blanco pues no se puede apreciar bien. Unimos aquí, recuerden, con un punto deslizado. Luego hago una cadeneta, regreso aquí a mi círculo. Dentro del círculo vamos a realizar normalmente las 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de tener nuestras 5 varetas, realizamos una cadeneta y vamos a unir aquí, en este lado, igual con un punto deslizado. Posteriormente, una cadeneta. Giro, regreso aquí al círculo donde nuevamente voy a realizar 5 varetas. Les estoy enseñando cómo unirlas de una vez mientras vamos tejiendo para no para que ustedes puedan apreciar cómo podemos ir realizando paso a paso cada uno de estos cuadros, ir pegándolos de una vez. Ya tenemos las 5 varetas, ahora una cadeneta y unimos aquí en este extremo con el otro cuadro de atrás. Prácticamente ya tenemos la mitad, lo único que vamos a hacer ahorita es realizar 3 cadenetas y unimos aquí en medio, vamos a unir con un punto deslizado. Es más, aquí mismo volvemos a hacer otro punto deslizado aquí. Y podemos ya cortar la hebra. Aquí.
aquí nos va a quedar de esta manera, solamente que hay que perder la hebra después para que no se vea. Bien, así es como vamos a ir pegando nuestros cuadros y también estos, los que son a la mitad, cómo los vamos a ir realizando y pegando de una vez. Así nos quedarían. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya prácticamente la parte de adelante con la de atrás. La de atrás toda la hice en color azul. ¿Sí? Está hecha en color azul y la parte de adelante solamente es la que va a tener la vista con toda esta gama de colores. Bien. Para seguir, también quería comentarles aquí, recuerden lo que les dije en el bosquejo. La parte de adelante va a tener dos cuadros aquí en la sisa y el de atrás solamente uno. Porque aquí este cuadro, el último cuadro, se va a dividir en dos. Nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y aquí lo mismo hicimos. Cuando nosotros doblemos, estos dos últimos cuadros van a quedar divididos a la mitad. Bien, algo que también quería comentarles, aquí la parte de aquí de lo que es la sisa, un poquito más de la sisa, tiene 56 centímetros, ¿sí? De aquí a acá. Esta va a ser una talla grande, así que no se preocupen. También no le he dado no le he puesto vapor todavía para que nos quede ya. Como debe quedar ya el hilo. Bien, por lo pronto hemos terminado la parte de lo que es la parte de arriba, porque prácticamente va a ser una blusa sisada, casi tipo sport, pero sin mangas y nada más con el cuellito aquí. Ahora vamos a trabajar con la parte de abajo, también la vamos a hacer de color azul. Bien. Ahora sí, ya he colocado aquí mi hilo, ya he colocado la hebra. Ahorita lo que vamos a hacer es trabajar toda la parte del cuerpo, pero lo voy a empezar de aquí para que ustedes puedan observar, porque sé que de este lado, pues por los colores que son un poquito más claros, se ve mejor. Entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a iniciar subiendo con tres cadenetas. Posteriormente, aquí en medio de cada cuadro, ahí vamos a introducir la aguja y vamos a realizar puras B dobles, es decir, dos varetas, dos cadenetas y dos varetas ahí mismo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo. Posteriormente, seguimos y aquí en medio vamos a introducir la aguja y vamos a realizar una vareta. Nuevamente, aquí a la mitad del cuadro siguiente, vamos a introducir la aguja y también vamos a hacer una B doble, es decir, dos cadenetas, perdón, dos varetas, dos cadenetas y dos varetas ahí mismo. Seguimos en el otro espacio que sigue, aquí donde es la unión, lo mismo, ahí solamente vamos a realizar una vareta. En el que sigue, recuerden, a la mitad vamos a realizar dos varetas, seguido de dos cadenetas y dos varetas más. Esta va a ser prácticamente la puntada que vamos a realizar. Así va a estar la primera vuelta que vamos a ir realizando en toda la orilla de nuestra blusa. Las únicas cadenetas que va a llevar van a ser en medio de cada V doble. Dos cadenetas y dos varetas más en el mismo espacio. Luego, aquí en la unión, vamos a realizar nuevamente otra vareta y así vamos a ir
realizando todos los puntos, levantando todos los puntos en toda la orilla, hasta llegar a este extremo. Bien, aquí ya estamos llegando al final de la primera vuelta. Al llegar aquí, lo único que vamos a hacer es unir con un punto deslizado. Ahora bien, nuevamente subimos con tres cadenetas y nuevamente vamos a repetir las mismas vez dobles. Ahorita lo que vamos a ir realizando, como siempre, dos varetas, dos cadenetas y dos varetas más ahí mismo. Lo que vamos a hacer ahora aquí en estas varetas que hicimos solas, las vamos a hacer pero de frente, es decir, de acá las vamos a tomar y vamos a realizarla. Esto con el fin de que tenga resalte bien esta puntada aquí, que resalte lo que es la vareta. Entonces, de aquí nuevamente vamos a la mitad de la B anterior, de la B doble, entonces hacemos dos varetas, dos cadenetas y dos varetas más ahí. En la vareta que sigue, en la anterior, recuerden que solamente hicimos una vareta, ahorita la vamos a hacer de esta manera, hacia adelante, para que podamos ver el relieve. Poco a poco vamos a tener ese relieve que queremos. Entonces, seguimos trabajando de esta manera. Esta va a ser ahora sí que la puntada que le vamos a dar a todo el cuerpo de nuestra blusa. Son las dos B dobles. Y aquí recuerden que lo vamos a hacer por la parte de adelante. Y nos va a ir quedando de esta manera. Así vamos a ir trabajando toda esta vuelta para que toda esta vuelta, esta va a ser prácticamente nuestra puntada que le vamos a dar a toda la parte de abajo de nuestra blusa. Aquí ya estamos llegando al final de la segunda vuelta. Lo único que vamos a hacer es unir aquí con un punto deslizado y ya tenemos prácticamente unas vueltas para que ustedes vean cómo va quedando el relieve. Nuevamente subimos con tres cadenetas. Realizamos las Vs dobles, es decir, con dos varetas, dos cadenetas y dos varetas. Recuerden que ahorita el único detalle que vamos a hacer es aquí, en esta vareta, la vamos a hacer de frente, es decir, de esta manera, para que vaya quedando el relieve. Nuevamente hacemos la B doble, es decir, dos varetas, dos cadenetas y dos varetas más. Y realizamos la vareta en relieve, es decir, por la parte de adelante o de frente lo vamos a realizar. Así es como vamos, esta va a ser la puntada que vamos a ir repitiendo y con la que vamos a ir avanzando todo el cuerpo de nuestra blusa. Bien, aquí ya estamos terminando esta última vuelta, donde ya hemos realizado varias vueltas, 42 vueltas, y aquí solamente unimos con un punto deslizado. Bien, aquí ya hemos avanzado todo lo que consideré que debíamos avanzar hacia abajo, todo lo que me iba a servir, ¿sí? La distancia. Y les comento que aquí en la quinta vuelta que hicimos aquí, pues todavía fue aquí fue de una vareta. Luego le aumenté una más para que tuviera este anchito aquí abajo, que tuviera este ancho. Entonces aquí terminamos de esta manera. Terminamos con la misma puntada, solamente que aquí en vez de una sola vareta en relieve, le terminé haciendo dos para que ustedes vean cómo nos fue quedando. Ahorita lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño detalle aquí en la parte de abajo. Igual vamos a realizárselo de una vez. Les comento que
el largo que tiene es de 42 vueltas hacia abajo, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Claro que eso, ustedes, va a depender mucho de ustedes qué largo lo quieren. Entonces, eso depende de la personita a la que se lo vayan a realizar. Bien, aquí lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño adorno o ya para finalizar aquí en la orillita de nuestra blusa. Entonces, lo que voy a hacer es realizar dentro de estos espacios, vamos a realizar 10 varetas dentro. Vamos a ir formando una especie como de abaniquitos en la parte de abajo. Y aquí vamos a ir finalizando con esta última vuelta. Ok, 9 y 10. Cuando terminemos las 10 varetas, vamos a unir aquí en medio de estas dos varetas en relieve. Aquí las vamos a poner con un medio punto. Posteriormente, seguimos en el espacio que sigue. Nuevamente, vamos a realizar aquí adentro 10 varetas. Esta va a ser la vuelta con la que vamos a finalizar ya la parte de abajo de nuestra blusa. Bien, aquí ya tenemos las 10 varetas. Vamos a unir aquí a la mitad de estas dos varetas con un medio punto. Así es como nos va a ir quedando la parte de abajo. Así es como ya estamos finalizando esta última vuelta de abaniquitos que le estamos haciendo a toda la orilla de nuestra blusa. Este va a ser el adorno, ahora sí que le estamos haciendo, es la vista que le vamos a dejar a nuestra blusa. Aquí terminamos con las 10 varetas y ahora lo vamos a unir aquí con un punto deslizado ya para terminar. Lo único que voy a hacer es cortar la hebra y ahorita lo que vamos a hacer también es pues perderla. Bien, así es como nos está quedando toda la orillita de nuestra blusa. Ahora lo que vamos a hacer es perder esta hebra. Ya la metí en la aguja. Vamos a irnos a la parte de atrás. Y recuerden que vamos a ir metiéndola, sacando la aguja, para ir dejando perdida aquí esta hebra, esta última hebra, para que no se suelte nuestro tejido. Ahora sí, jalamos tantito y podemos cortar ya esta hebra. Ahora les muestro cómo ha terminado, hemos terminado y ha quedado nuestra blusa sin mangas. Esta es una manga sisada, no tiene manguitas y con cuadros de colores. Estos cuadros de colores recuerden que están hechos con sobrantes, ¿sí? Entonces, esta es la parte de lo que es aquí lo de abajo, la parte del cuerpo y terminamos con esta orilla muy hermosa de puros abanicos. También quería comentarles que a la parte de atrás yo la hice igual con este mismo hilo azul, pero lo hice igual con cuadros para que quede semejante al de adelante. Solamente que aquí atrás le hice solamente con todo el mismo color del cuerpo. Y la parte de adelante es la que queda con los cuadritos de colores. Espero que se animen a realizarlo, que con los sobrantes que tenemos ahí guardados puedan ustedes hacerlos. Es bonito jugar con los colores. La verdad, anímense, no es tan difícil.
Yo igual pensé que iba a quedar muy, pues muy, no sé, muy llamativo los colores o algo, pero con el color azul, marino, realmente pues como que realza bien los colores. Así que este fue el proyecto que les traigo. Espero que se animen a realizarlo y muchísimas gracias por todos sus comentarios muy bonitos. Cuídense, bendiciones y nos vemos en el próximo video.